La mayoría de personas culpan su estado de éxito o de fracaso a la ausencia de dinero. Y entonces me dicen, Vicky, es que yo quisiera un entrenamiento contigo, Vicky, es que yo quisiera tener varias sesiones Lizard contigo, pero no tengo dinero. Bueno, primero que todo hay que derrumbar la creencia de que todo lo que tenga relación con ayudar a las personas tiene que ser gratis. Derrumba eso, yo no sé quién le dio por decir que lo que sea espiritual no se puede cobrar. Eso no es verdad porque es un trabajo como cualquier otro. Y si tu trabajo ayuda a alguien, entonces no deberías cobrarlo. Eso es lo primero que tienes que derrumbar. Y lo segundo, jamás, jamás, jamás vuelvas a decir, pero no tengo, es que es muy caro, es que el dólar. Cuando tú haces eso, haces ese tipo de afirmaciones, recuerda que las palabras tienen muchísimo poder, son decretos que estás lanzando al universo. Cuando tú haces eso, desinvitas el dinero a tu vida. Entonces, simplemente pruébalo, no solo lo digo yo, pruébalo y compruébalo para que te des cuenta cómo de verdad funciona. Chao, chao.